Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La presidenta del Consejo Escolar, María Alza, nos comenta acerca de las diversas actividades y gestiones que se están llevando a cabo en el distrito. En horas del día de hoy, 20 por la mañana, nos reunimos los cuatro consejeros escolares con la secretaria de Gobierno Lorena Otermin y con el comisario a fin de conversar algunas cuestiones que habíamos recibido nota por parte de los directivos de la unidad académica y también del centro educativo complementario sobre algunas cuestiones que tenían que ver con la seguridad, con actos de vandalismo en las instituciones educativas. Así que bueno, fue una reunión muy productiva en la que, aparte de conocernos con el nuevo comisario, le pudimos plantear estas inquietudes que tienen los directivos de las escuelas y bueno, acordamos de poder trabajar en cuanto se tenga con todo el personal nuevo, es decir, con la policía que está estudiando, de poder afectar parte de esos nuevos alumnos que van a egresar, poderlos afectar a las instituciones educativas. También, obviamente, que situarlo en donde quedaban estos edificios y bueno, la particularidad e inconvenientes que tenía cada uno de ellos, como ya es de público conocimiento, en la escuela normal suelen aparecer vidrios rotos y demás, así que bueno, ya está trabajando. Los fines de semana hay apostado un patrullero, así que bueno, pudimos acordar también otra serie de trabajos y proyectar también para el próximo ciclo lectivo. También estuvimos conversando sobre lo que tiene que ver con educación vial, la posibilidad de conseguir algún tipo de curso o capacitación para los alumnos, porque si bien esto no había venido por las direcciones de la escuela, no era una inquietud que hubiesen presentado en este momento los directivos de las instituciones, sí son inquietudes que tenemos como comunidad, ¿no? Uno sabe que a veces suele ser complicado el tránsito al ingreso o salida de las escuelas, principalmente de la escuela normal, que es una institución que cuenta con mucha cantidad de alumnos. Así que bueno, también estuvimos viendo la posibilidad de que a través de la Secretaría de Gobierno y a través del comisario se pueda contar con algún tipo de capacitación para los alumnos y para las docentes en lo que tiene que ver con educación vial. Y hemos recibido desde el Ministerio de Desarrollo Social una partida que es específicamente para equipamiento del SAE. Se adquirieron un horno para la escuela número 13 y termotanques para la escuela 14, el jardín 904 de la localidad de Santo Domingo y el jardín 902 de la localidad de Las Armas. Y después también se realizó un relevamiento de necesidades de vajilla que había en los distintos comedores y bueno, en el transcurso de esta semana se van a estar entregando esos utensilios que están compuestos de ollas, cuchillos, cestos freidores, cestos de basura, es decir, renovar todo aquello que tiene que ver con la vajilla de los comedores escolares. Se va a entregar al comedor de la escuela 501, al comedor del jardín 901, de la escuela número 13 que comparte con la escuela secundaria número 3, y al comedor centralizado y al comedor centralizado de la localidad de Santo Domingo. En esta primera etapa se decidió equipar todos los comedores que ya hacía más de 3 años que no se recibía en el Consejo Escolar partida para la adquisición de vajillas. Así que muy, muy contentos de poder estar llevando a cabo esta actividad. También lo que respecta al SAE, se ha modificado el menú, no solo el menú de comedor, sino también el menú de DMC que se recibe en los establecimientos educativos. Hemos incorporado a través del Ministerio de Desarrollo Social, nos han elevado un nuevo menú que contiene dos veces por semana cereales.
Así que esto también se ha puesto en práctica durante el mes de octubre y bueno, lo que nos han comentado los directivos de las instituciones, que es donde ellos lo ven día a día, ha tenido muy buena aceptación por parte de los alumnos y bueno, también tiene que ver con la calidad nutricional, ¿sí? Con la incorporación del cereal. Esto también se puede realizar porque desde la provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Social, se ha incrementado el valor del cupo. También en relación a esto, otra novedad más que importante para el Consejo Escolar es haber podido saldar toda la deuda con los proveedores. En otras oportunidades hemos podido comentar que el Consejo Escolar y la provincia mantenía una deuda con los proveedores de más de 5 o 6 meses, se les llegó a deber, y esto impactaba directamente en el menú de los alumnos. Así que esa deuda ha sido totalmente saldada por el Ministerio de Desarrollo, por la provincia, y tal es así que en días más estaremos ya abonando el mes de septiembre. O sea que la deuda que se mantiene actualmente con los proveedores no supera los 20 días. En lo que respecta a obras de infraestructura, en esta semana se presentó personal de la unidad ejecutora provincial en la escuela número 1 para realizar la refacción de la cubierta. Así que bueno, es algo que celebramos aquí en el Consejo Escolar porque es una obra que la veníamos necesitando, la veníamos solicitando a infraestructura de la provincia, y bueno, a través de un programa que tiene que ver con el último temporal que ocurrió principalmente en la costa, y bueno, la escuela número 1 y el distrito de Maipú fue incluido en este programa, y por estos días hay personal de la unidad ejecutora provincial desarrollando la impermeabilización de la cubierta a través de una membrana asfáltica. Así que la verdad es que estamos muy, muy contentos, si bien no es una obra que se supervise desde aquí, desde el Consejo Escolar, porque directamente viene de la unidad ejecutora provincial, ellos están siguiendo el tema, y bueno, nosotros también nos hemos puesto a disposición de la empresa que está llevando a cabo para lo que tiene que ver con la coordinación, porque ellos están trabajando también los fines de semana con la coordinación de que la escuela permanezca abierta y demás. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en verde. Las obras de Maipú están en marcha. Se están haciendo tareas de bacheos y reparaciones en diversos puntos de la planta urbana de la ciudad. Nuestras calles están quedando más lindas y transitables. La repavimentación también se está realizando en varios cruces de calles, teniendo en cuenta la importancia de las intersecciones. Estos son puntos neurálgicos en materia de seguridad vial. Además, seguimos haciendo calles nuevas de hormigón, con recursos propios y personal municipal. Maipú está cada día mejor. Ingresá en maipu.gba.gov.ar y conoce todo lo que está en marcha en tu ciudad. ¡Vivamos Maipú juntos! Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días.
El municipio de Maipú, conjuntamente con AMAR, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. AMAR no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de bromatología, Madero 383, de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! El secretario de Servicios Públicos y Espacios Verdes, Carlos Villalba, nos comenta acerca de la instalación de 300 luminarias LED. Por seguridad, el intendente Matías Rapalini gestionó 300 luminarias LED. Está en una etapa de licitación, el 27 de octubre se abren los pliegos. Ahí van a ser las empresas que hayan comprado los pliegos, van a concurrir a licitarlas. Después de eso va a haber una etapa de 30 días de entrega al ganador de la empresa que gane la licitación. Y bueno, lo que es el alumbrado público, los agentes del alumbrado público, los chicos que están trabajando en el alumbrado público, ya están con todo programado para venir a hacer la colocación y el recambio de esas luminarias. Tenemos todos en plano, o sea, se ha hecho la puesta a tierra de la medición de cada columna que va a llevar ese equipo. Se están pintando las columnas y arreglando y dándole una base para que perduren en el tiempo. Los nuevos tableros que se han hecho y se han reformado para que estén acorde a la luminaria que se viene. Y bueno, y trabajando desde el alumbrado, brindando el servicio, o sea, el reclamo diario, en algunos sectores puntuales dando iluminación, un poco más de alumbrado, y trabajando sobre farolas ornamentales en las armas, que los agentes hicieron 200 metros de bulevar, está próximo a inaugurar la semana que viene, y bueno, y siempre trabajando principalmente sobre el reclamo. Toda la etapa que se viene es de luminarias LED. Es un proyecto a corto, mediano y largo plazo. Esto seguramente va a seguir con lo de Hábitat, que es lo próximo que está a venir, que esa encuadraría unas 200 luminarias para lo que es el barrio Villa Vanelli y parte de Unión y Alvarado. Y trabajando con el equipo. Por seguridad, primero y principal, porque es una luz blanca y direccional. Se van a ver mucho mejor los espacios, el consumo, el ahorro energético va a ser de casi un 50% y sobre todo no contamina lo que es el medio ambiente, o sea, porque no estamos trabajando ni con sodio ni con vapor de mercurio, estamos trabajando con una luminaria fría y que no genera calor y sobre todo lo que es el mantenimiento del alumbrado, que son luminarias que duran 50.000 horas, 40, 50 mil horas, y bueno, tener una vida útil de casi entre 10 y 12 años. Y el mantenimiento es muy poco, o sea, no tiene casi mantenimiento. Y bueno, y lo que da, ya te digo, seguridad, luz y ahorro. Sí, las empresas licitantes son las empresas de primera línea, ¿viste? Sí, hay bastante oferente y bueno, cuando sea el momento que se abren los pliegos, el oferente se dará a conocer y bueno, y ahí ya empezar a trabajar para las entregas. Sí, ya están las cuadras, van a afectar 75 cuadras, porque hoy las cuadras de alumbrado público están en tres bolillos de cuatro columnas por cada 100 metros, y en plano ya está puesto cuáles son las detalles. Es prácticamente la parte urbana. Te estoy diciendo que en un 80% va a estar cubierta todo lo que el centro, bueno, y algunas partes de los barrios. Simplemente agradecer al espacio, al servicio, tanto a la recolección de basura, del turno mañana y del turno noche,
a los chicos del alumbrado, a los chicos del espacio verde y a los chicos del alumbrado público que siempre están colaborando y trabajando para que todas las tareas se lleven a cabo en tiempo y forma. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.